Muy buenos días a todos. A todos los medios que nos acompañan, así como a las poblanas y a los poblanos que nos siguen a través de los medios digitales, les deseo una excelente y productiva semana, con mucho, mucho calor. Quiero comenzar platicándoles sobre la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto, el día sábado pasado en Acatzingo para la inauguración del nuevo bulevar Guardia Nacional, la entrega de apoyos al campo como parte del programa de suministro de fertilizantes municipal, y por lo cual siempre agradecemos su compañía y su generosidad con Puebla al señor secretario, en donde siempre será su casa de él. También el día de ayer contamos con la gran visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en el bello municipio de Huauchinango. Esta es la tercera vez que el presidente de México visita a Puebla en el tiempo que he tenido el honor de estar al frente de este gobierno, y siempre es un gusto recibirlo. En esta visita se nos rindió un informe sobre el estatus de los programas sociales que forman parte de la estrategia de bienestar que lleva a cabo el Gobierno de México en coordinación con nuestro gobierno, con el fin de incidir de forma importante en cerrar la brecha de desigualdad que separa a quienes lo tienen todo, de quienes no tienen nada o tienen muy poco. En esta visita el presidente se mostró muy complacido por los logros alcanzados por los programas de bienestar social en distintos rubros, y asimismo ofreció que al término de su mandato nuestro país estaría conectado en su totalidad a la red virtual, garantizando así el derecho de todas y todos, sin importar origen o ubicación geográfica, a estar comunicados en el mundo a través de internet gratuito. Y eso es una gran noticia para el Estado, para el país, pero sobre todo para el rumbo de la Mixteca, en donde hace más falta este servicio y nos permitirá tener una gran conexión con todos los migrantes. El presidente destacó también el programa que impulsamos de manera conjunta a fin de garantizar la universalidad en el apoyo con personas con discapacidad en Puebla. Es una propuesta que él de forma personal hace a fin de que pudiéramos aportar 50 y 50 de presupuesto en su gobierno y el gobierno de Puebla, que el cual va a ser una realidad. Tendré reunión pronto en Hacienda para poder definir montos y otros proyectos que tenemos en puerta, y yo desde este espacio quiero agradecer de nueva cuenta y con la mayor humildad posible y respetuosa al presidente de México por las deferencias que ha tenido con nuestra querida tierra, con Puebla, por las muestras de cariño que ha tenido con nuestra entidad y con nuestra gente, y por supuesto el apoyo de manera contundente que muestra hacia este Estado. Así es que ese es un tema muy, muy importante, creo que es el más relevante de este fin de semana para el Estado de Puebla. Y bueno, es también para nosotros un honor el poder acompañar este proyecto transformador, y con esto conecto con lo sucedido por la tarde en el Consejo Nacional del partido, de su partido Morena, en donde busca consolidarse en beneficio de toda la nación, pero en especial de quienes durante mucho tiempo estuvieron en el abandono. Me refiero a las y a los más necesitados, a quienes este proyecto de transformación les ha devuelto la visibilidad y con ello parte de la dignidad, porque los ha puesto en el centro de las acciones. Es por eso que celebro y quiero hacer público la unidad mostrada el día de ayer en el seno del partido que orgullosamente pertenecemos, y reconozco a todos los aspirantes de Morena su disposición, compromiso y sensibilidad para mostrar que como un partido auténticamente democrático tendremos un proceso de selección de candidato o candidata presidencial del que saldremos fortalecidos. Un proceso imparcial, justo y que sin duda alguna es referente para todo el país y para el resto de los institutos políticos, en donde solamente lo que se busca es definir quién podrá coordinar las acciones de promoción y defensa de la Cuarta Transformación. Así es que mi reconocimiento a nuestro compañero gobernador y presidente del Consejo y al presidente del partido. Así es que vamos generando condiciones importantes. Fue un gran fin de semana, una semana de trabajo, de avance, de grandes giras. Hoy empezamos también con giras muy importantes en programas que van ya de acuerdo a los temporales, la temporalidad que se viene, siguiendo atendiendo todas las regiones del Estado y los proyectos importantes. Así es que vamos a seguir trabajando de la mano y que sea una gran semana para todos. De Gobernación, ¿cómo van los temas de lluvias y el volcán? Por favor, si es tan amable, su secretario y amigo Andrés. Gracias,
Gobernador, buenos días. Buenos días, secretarios, consejeros, a los medios de comunicación. Durante el fin de semana dimos seguimiento a 64 eventos relacionados con asuntos de gobernabilidad en el Estado, de protección civil, desarrollo político y seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. De estos 64 eventos, 13 se consideraron como situaciones críticas, 14 como situaciones problemáticas y 47 como situaciones normales. Estos eventos han sido atendidos de manera adecuada mediante el despliegue oportuno de delegados y comisionados de la Secretaría de Gobernación. En total, se tuvieron 14 eventos relacionados con temas de gobernabilidad, 25 de protección civil, 3 eventos de seguridad y 12 eventos políticos. Así también, en las últimas 24 horas, la actividad del volcán Popocatépetl registró 83 exhalaciones, 156 minutos de tremor, 2 explosiones menores y 2 explosiones moderadas. El semáforo continúa en amarillo fase 2 y se exhorta a no acercarse al volcán. Y en el reporte de lluvias en el estado, se espera lluvia ligera en Puebla capital y también en la zona de Coapiazla, Tepeaca, y también se espera actividad eléctrica. En las afectaciones derivado de las lluvias y los vientos en el estado, se registró desprendimiento de un espectacular ubicado en el periférico ecológico y Valsequillo, en el municipio de Puebla. Al lugar acudió Protección Civil Estatal y se solicitó el apoyo de Protección Civil Municipal y bomberos, y fue corregido ese incidente. Es cuanto. Gracias, secretario. Secretaría de Educación Pública, maestra Isabel Merlo, ¿cómo va la estrategia en el aula prevención de adicciones? Sí, señor gobernador, muy buenos días. Saludamos al señor secretario, al señor subsecretario y al señor consejero, y a ustedes, compañeros y compañeras representantes de los medios de comunicación. La Secretaría de Educación del Estado forma parte de la campaña Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Si te drogas, te dañas. Desde el pasado 17 de abril del año en curso, fecha en la que inició esta campaña a nivel nacional, y el gobierno presente de Sergio Salomón Céspedes Peregrina se ha sumado desde entonces. El objetivo desde esa fecha fue informar, atender, promover y evitar el consumo de drogas en alumnos y alumnas de secundaria y educación superior a través de una estrategia de acciones en el aula y una campaña de información. En el mes de abril se realizaron las siguientes acciones en las escuelas: 3 intervenciones semanales de 10 a 15 minutos en los salones de clases, distribución de materiales físicos a 2,474 planteles de educación secundaria y 1,299 de educación media superior emitidos por la Secretaría de Educación Pública Federal. Sumado a ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, diseñó y difundió materiales propios para hacer conciencia de las consecuencias irreversibles que ocasiona el consumo de drogas, como el alcohol, tabaco, medicamentos controlados, el uso de vapeadores y, sobre todo, informar acerca del fentanilo. El pasado 6 de junio, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, junto y al lado de la Secretaria de Educación Pública Federal, Leticia Ramírez Amaya, dieron a conocer los avances de la campaña, y con ello también se habló de realizar una serie de acciones para reforzarla en todo nuestro país. Puebla nuevamente se suma, y para ello el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, inició la difusión de cápsulas informativas a través de las redes sociales de la dependencia, donde alumnos, padres de familia y docentes hablan de la importancia de la prevención. La dependencia distribuirá a partir de hoy, lunes 12 de junio, 15,000 pósters e infografías que contienen información específica para evitar el consumo del fentanilo principalmente y otro tipo de drogas. La distribución se hará en escuelas de nivel secundaria y bachilleratos públicas y privados, a través de las 19 CORDES del Estado, para apoyar esta actividad. ¿Cuáles son las actividades para reforzar esta campaña?
Hemos organizado la jornada estatal a solicitud de la Secretaría de Educación Pública del Orden Federal, misma que se llevará a cabo el sábado 17 de junio del presente año a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio Miguel Hidalgo, donde participarán 3.500 estudiantes de secundarias en todas sus modalidades generales, técnicas y telesecundarias, de educación media superior, incluidos el COAEP, el CONALEP, el CECITE, el IEDEP, los bachilleratos generales y centros escolares, los CEBETIS, los CETIS, la UAP, así como instituciones de educación superior, además de padres de familias y docentes. Hago la aclaración que no serán clases, sino actividades físicas y lúdicas como tal. En esta estrategia estatal, la dependencia también efectuará de manera simultánea un rally recreativo denominado Si te drogas, te dañas, con el propósito de promover en los adolescentes y jóvenes la reflexión en torno a los daños irreversibles a la salud que causa el inicio de consumo de drogas, esto mediante actividades físicas y lúdicas. Esta actividad se efectuará en la unidad deportiva Mario Vázquez Raña a partir de las 11 de la mañana y participarán 600 alumnos en una serie de pruebas que les permitirán desarrollar habilidades de autocuidado y toma de decisiones para preservar su salud física y mental, estrategia que también será realizada de manera simultánea en las escuelas públicas y privadas. Esta jornada estatal será simultánea en todo el estado y participarán 337.866 estudiantes de secundarias públicas y privadas en todas sus modalidades, 20.198 docentes y un total de escuelas del nivel que suman 2.474. En tanto que el número de estudiantes de educación media superior de escuelas públicas y privadas, incluyendo organismos públicos descentralizados, son 284.751 docentes. Participantes serán 16.809 y un total de 1.802 escuelas. Mientras que de educación superior fueron invitadas 47 universidades públicas y 247 privadas de la entidad. Es muy importante destacar la colaboración de las organizaciones sindicales a través de sus respectivos secretarios generales que se suman a esta importante labor de concientización, como son del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las secciones 23 a través del secretario general José Luis González Morales, de la sección 51 a través del secretario general licenciado Alfredo Gómez Palacios, del CETEPID, la licenciada Carolina Reyes Arroyo, del Movimiento Alternativo Sindical, la licenciada Lucía Jovita Pérez López y del CETEP, el licenciado José Antonio Carrera Flores. Los invitamos a observar y a escuchar una cápsula que habla justamente de esta campaña de prevención. ¿Sí son tan amables de ayudarnos? Hay que prevenirlo antes que suceda, puesto que son el futuro de México, y si no se cuida el futuro de México, no tenemos futuro los mexicanos. No lo hagan, no desperdicien su vida por unos minutitos de diversión. Sea el que sea el problema que hayas tenido en alguna etapa de la que estés pasando, las drogas jamás serán una opción viable. No se dejen llevar por la moda o por sus estereotipos que consideren ellos. Que las eviten a toda costa. Si ellos quieren seguir con su vida, una vida normal y una vida decente, pues que no lo hagan, se estarían arruinando. Es importante que el gobierno tome en cuenta a los muchachos y a nosotros como instrumentos, como herramientas para poder trasladarlo hacia ellos y poder ayudarles. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Gobernador, muchas gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias, le pedí a Gobernación que nos ayude. De parte de lo sucedido el día viernes en la autopista, por favor. Sí, gobernador. El día viernes hubo un bloqueo en la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, esto derivado por las detenciones de dos personas que presuntamente estaban inmiscuidas en el linchamiento que se dio hace unos meses en la comunidad de San Miguel Tianguistenco. El día de ayer se
celebró una mesa de diálogo con los familiares de los detenidos, así también con la directora del Instituto de la Defensoría Pública, con el objetivo de que se le diera acompañamiento jurídico. Es un tema que derivó de investigaciones y que tiene que ver con la Fiscalía. Nosotros solamente dimos acompañamiento jurídico, pero es importante hacer mención que este gobierno no actúa bajo presión y que nosotros vamos a estar en acompañamiento, en asesoramiento y en comunicación con las personas afectadas a fin de que se le dé un cauce legal correcto. Y a través de eso, el día de hoy a las 12 van a tener una mesa de diálogo con Fiscalía. Y bueno, pues eso es lo que nos compete dentro de la Secretaría de Gobernación. Exhortamos a la comunidad a que no tomen estas medidas porque los afectados somos muchos. Y como lo repetí, este gobierno no actúa bajo presiones, más si se cumple un tema legal, y nosotros solamente estamos en este acompañamiento. Es cuanto, gobernador. Muchas gracias, subsecretario. Miren, es muy importante, y entendemos por supuesto las molestias de toda la ciudadanía. Yo quiero informarles que la Secretaría de Gobernación desde el primer momento estuvo presente en esta autopista de carácter federal, que es un tema muy, muy importante dejarlo subrayado. Se atendió de manera oportuna y con mucha puntualidad. El precio para liberarla esta era poder liberar a los presuntos responsables, los cuales habían sido detenidos. Es un proceso legal que está en ese corriendo y que al final de cuentas no podemos permitir que en el gobierno se trabaje bajo esa presión. Hoy tendremos una reunión también importante con las autoridades federales para poder deslindar y asumir las responsabilidades que a cada quien le corresponde bajo ese esquema. Sin duda, todo lo que pasa en Puebla lo tenemos que asumir nosotros y tenemos que atenderlo, pero también hay niveles de gobierno en donde cada quien tiene que hacerse responsable de ello. Así es que es muy importante que se comuniquen las cosas como son, e insisto, no podemos nosotros estar trabajando bajo presiones en donde entonces le estaríamos quitando autoridad y quitándole responsabilidad a quien hace su ejercicio en base a derecho, como es Fiscalía, como es en su momento la misma Policía Estatal. Y bueno, pues todo este tipo de acciones son temas fuertes en donde hemos sido prudentes, donde esperamos que esté siempre presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la nacional, para que en su momento, si es requerido, se tenga que actuar. Así es que hacemos un llamado a la ciudadanía a la prudencia, al compromiso, a la responsabilidad, y a que en su momento las autoridades competentes también presenten las denuncias pertinentes contra quien corresponda, porque está penalizado el estar cerrando vías públicas, y sobre todo en este caso que son federales y que en su momento puedan tener más consecuencias para quien esté ocasionando este tipo de acciones. Así es que a todos los ciudadanos, por favor, que nadie se deje engañar, que nadie se deje llevar por el que avienta el cerillo, porque después ya no pueden apagar el montón de paja. Así es que, por favor, actuemos con responsabilidad, apegado a la ley, y que esto permita generar las mejores condiciones. El gobierno del Estado estará siempre atento al acompañamiento para cualquier situación. E insisto, la Secretaría de Gobernación estuvo desde el primer momento en sitio para estar dialogando con estas personas. Preguntas, por favor. Iniciamos la ronda de preguntas con Óscar Rojas, de Noticias Cholula. Buenos días, gobernador. Preguntarle si en la visita de que ayer tuvo el presidente se tocó el tema de mayores recursos para el proyecto de Ciudad Universitaria 2, y también luego de que se dieron a conocer las reglas en el Consejo Nacional de Morena, pues saber cuál es su opinión y también saber si esto también va a repercutir en el mismo sentido en Puebla. Gracias. Muchas gracias. En el tema de Ciudad Universitaria lo vamos a fondear con recursos propios. Por supuesto que seguimos nosotros tocando puertas y nunca será suficiente el presupuesto que tenemos, y estaremos buscando un mejor presupuesto para todo el Estado, para diferentes proyectos que
tenemos en puerta y estaremos haciéndolo con mucha responsabilidad. Y yo solamente quiero agradecer siempre la sensibilidad, la comprensión del presidente de la República. Y bueno, estamos haciendo equipo y haciendo los análisis pertinentes para otras condiciones y otros proyectos aquí en Puebla. Segunda, también de la mano de ello, bueno, pues estar buscando cómo generamos mejores condiciones financieras de diferentes rubros. Y el tema del Consejo, bueno, creo que genera un tema importantísimo de unidad, en donde se vuelve un ejercicio inédito y hoy la decisión quedará en las manos del pueblo. Esa es la visión de estrictamente de lo que se aprueba ayer en el Día del Consejo y que genera grandes condiciones para todos y para todas en ese aspecto. Y en el Estado, bueno, pues habrá que ver en su momento, cuando salgan las reglas estatales, cómo se irán generando para cada uno de los estados que ahora mismo en competencia. Siguiente pregunta, Liz Cervantes, de El Referente. Buenos días, gobernador. Precisamente sobre el Consejo Nacional de Morena, también mencionaron que los gobernadores, los funcionarios y presidentes municipales pues no deberían de meter las manos en este proceso interno. Ahora que se ha mencionado esto, ¿habría alguna recomendación, por ejemplo, al secretario de Gobernación, que es coordinador de Claudia Sheinbaum, para que deje de hacerlo, o se va a mantener como está hasta este momento? Y la segunda, gobernador, no sé si tengan informes sobre este guachitúnel que se halló en la central de abastos, qué información tienen y sobre todo si hay alguna banda que esté ahí trabajando, porque ya se había clausurado una vez y al parecer se seguían operando de manera clandestina. Gracias. Gracias, Liz, buenos días. Bueno, a ver, lo que fuimos y aprobamos ayer todos los consejeros aplica, por supuesto, para todo el gobierno del Estado de Puebla. Eso no hay vuelta de hoja, lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir de acuerdo a cómo está, y es para todos los funcionarios a los cuales estamos involucrados y los que vienen referidos en este tema. Entonces, el llamado es a respetar el acuerdo de ayer de todos los que militamos dentro de, y por supuesto, como marca la regla y la ley, dentro de la misma obligación que tenemos los funcionarios públicos. Y en el tema del guachitúnel, habrá que ver, mi secretario Daniel, ¿cómo está el tema, por favor? Muy buenos días, señor gobernador. Muy buenos días a todos los asistentes el día de hoy. Con su permiso, este guachitúnel, llamado así en los medios de comunicación, se derivó de una toma clandestina que fue reportada a autoridades federales, las cuales se constituyeron y pidieron el apoyo de diversas autoridades, entre las Secretaría de Seguridad Pública, para un tema de seguridad perimetral. Durante esta investigación se logró detectar esta estructura conocida como un túnel, guachitúnel, denominado así, en la cual, bueno, todo este resultado está siendo investigado por las autoridades federales, incluso todavía en este momento. La participación que pudieran tener algunos grupos delictivos forman parte de esta indagatoria, en la que tanto autoridades federales como las propias del Estado estamos trabajando para detectar, identificar y sobre todo detener y contener estas actividades ilícitas. Tenemos nosotros una estrategia permanente antipirataje para detectar pipas irregulares para que no logran justificar la procedencia ilícita de gas LP y también de hidrocarburo. Por cuanto hace al Estado, sus atribuciones y sus facultades, seguimos trabajando en ello, incluida la investigación de grupos delictivos. El combate a la delincuencia es de forma permanente. Se está dando con todas las áreas estratégicas de los diferentes niveles de gobierno. Siguen de manera permanente generando estas condiciones y a nosotros como Estado estaremos reforzando en todo lo que tenga que ver con presupuesto, con estrategia, con el respaldo, buscando la aplicación de la ley, la coordinación entre los tres poderes para poder generar estas mejores condiciones y buscar que la prevención sea un delito y la aplicación de la ley sea una constante. Continuamos con Ana Celia Lara, de Televisa. Buenos días.
Buenos días, gobernador, secretario, subdirector, compañeros, buenos días. Gobernador, preguntarle en el tema de la autopista, ya fue claro sobre estas acciones y las autoridades que tienen injerencia en este tramo federal, pero saber desde el Estado qué hacer, porque finalmente es una autopista que conecta el centro con el sureste del país, saber si hay alguna estrategia, operativos o incluso algún tipo de sanciones para poder castigar este tipo de bloqueos carreteros. Y también ya nos comentaban sobre el Huachitúnel, si hay algún parte oficial que les haya dado Petróleos Mexicanos o alguna próxima reunión que se tengan con las autoridades federales para tratar este tipo de problemáticas que se presentó, por ejemplo, en la central de Abasto. Gracias. Con mucho gusto, Ara. Andrés, por favor. Gracias, gobernador. Sí, hay una coordinación con Policía Municipal, con Policía Estatal, con Guardia Nacional, estamos en estos recorridos constantes y desde la Secretaría de Gobernación estamos monitoreando también en estas actividades. Como lo dijo el gobernador, nosotros desde el primer momento estuvimos atentos y vamos a estar atentos en cuanto veamos algo raro para que en conjunto con las demás dependencias pues se tome una medida preventiva adecuada. Y bueno, tiene que buscarse ya que haya sanciones en ese aspecto, porque no se puede permitir este tipo de situaciones. Insisto, nosotros estamos muy atentos a eso, estuve en plena comunicación, tu servidor de forma personal con el fiscal, en donde al final de cuentas hay una autonomía total para ello, pero también no podemos generar impunidad. Ese es un tema ahí de mucha reflexión y muy, muy importante, porque si no, entonces ante cualquier bu va a pasar ese tipo de cosas. Lo que va a suceder es que el día de mañana, cuando se actúe a nivel federal, coordinado con la Policía Estatal, vamos a tener que desalojar. Y entonces vamos a caer en otras consecuencias. Esperemos la comprensión de la ciudadanía cuando se tenga que ejercer estrictamente el derecho que tiene y la facultad que tiene la autoridad para poder liberar las vías de comunicación para no afectar a más personas. Siguiente pregunta, Alejandro Hernández Limón, de Cinco Radio. Gracias, buenos días. Preguntar, en Veracruz, en una telesecundaria se quitó la vida una mujer por el abuso de un docente. En el caso de Puebla, ¿qué programa se tiene para prevenir el suicidio y el acoso a las y los alumnos? Y gobernador, saber qué reporte tiene tras la muerte de Cristian N., alias El Grillo, que después de esto han aparecido cuerpos en la ciudad de Puebla, un degollado en la 10 de mayo, luego otro en San Jorge este fin de semana, frente al Parque Chapulco, saber si están relacionados o es parte ya de la inseguridad que cubre la capital poblana. Gracias. ¿Quieres comentar el tema del Grillo? Bien, señor, con su permiso, para atender en el orden que fueron realizadas las preguntas. La Secretaría de Educación emitió en el año 2022 los lineamientos para la prevención, la detección, la atención y la sanción posible a casos de maltrato escolar en las escuelas de educación básica y media superior públicas y privadas del Estado de Puebla. Estas hablan de la prevención enfocado a docentes, a directivos de escuelas públicas y privadas, así como de los padres de familia, quienes tienen el compromiso de generar condiciones favorables para la construcción de entornos escolares libres de maltrato. Los lineamientos señalan acciones de detección, atención y de las sanciones de manera permanente en las instituciones educativas que están pendientes los docentes y directivos para detectar alguna situación irregular y apoyar de manera inmediata a las y los alumnos. Estos lineamientos están publicados en la página web de la dependencia sep.puebla.gov.mx. En las redes sociales de la institución también existe información al respecto. ¿Sobre cuántos casos de abuso sexual se han determinado de enero a la fecha? Ninguno. Por su atención, gracias. Bien, es muy importante este tema. Yo creo que ante el menor indicio es fundamental la denuncia por las vías adecuadas.
En el caso de su servidor, le tengo un gran respeto y todo el respaldo a los docentes, a los maestros, a las maestras. Sabemos de su compromiso, sabemos de este tipo de acciones. Sin embargo, hay líneas de conducción que son las adecuadas para poder evitar y prevenir cualquier situación en ese aspecto. No podemos generalizar, no buscamos criminalizar, ¿sí? Pero sí atender. Entonces estaremos muy atentos todos. Es fundamental la comunicación entre padres de familia y hijos, fundamental la comunicación entre padres de familia y docentes, pero reitero, en Puebla tenemos a los mejores maestros y maestras, y estoy seguro de su compromiso y que iremos avanzando con mucha puntualidad de la mano de ellos para poder seguir fortaleciendo la educación de nuestros pequeños. Esperemos que estos lamentables casos no vuelvan a suceder en ninguna parte del país para poderlo generar. Secretario de Seguridad Pública, si nos puedes comentar. Gracias. Con relación a la pérdida de la vida de la persona privada de su libertad, identificada como con el seudónimo del Grillo, de nombre Cristian, de manera oficial, la Secretaría de Centros Penitenciarios no ha recibido este comunicado. No obstante, sabemos que fue por un infarto al miocardio, de acuerdo a una información preliminar de la necropsia que le realizaron en esa entidad. La situación es que deben de comunicarle directamente al juez que lo tenía puesto a disposición para la extinción penal correspondiente y así hacerlo saber a las demás autoridades. El vínculo que pudiera tener con algunos eventos donde personas masculinas perdieron la vida en la capital del estado, sería muy aventurado de mi parte decirte que tienen algún tipo de relación. Lo cierto es que cada uno, al advertir una situación casuística, se investiga por parte de la Fiscalía General del Estado y nosotros, a través de las áreas correspondientes, hacemos las indagatorias pertinentes. Hace unas semanas les comentaba que todo lo que ocurre en la ciudad de Puebla, en la zona metropolitana e interior del Estado, lo investigamos y actuamos en consecuencia. Hay áreas muy comprometidas en las cuales vamos actuando de manera muy contundente y, sobre todo, con muchísima fuerza, de manera coordinada con los tres órganos de gobierno. En esta ocasión, nuevamente, no será la excepción. Seguiremos trabajando de manera muy oportuna para tratar de identificar si existe alguna relación y, sobre todo, poder atender de manera contundente y contención y con una contención muy efectiva en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Y bueno, pues las investigaciones siempre estarán en curso para poder ver exactamente qué es lo que se puede estar generando en ello. Y yo espero que las policías metropolitanas sigan haciendo y ejerciendo y generando mayores condiciones para evitar este tema de prevención. Las áreas de inteligencia hagan lo propio y evitemos este tipo de acciones que muchas de ellas se dan entre bandas delictivas. Edgar Guzmán, de Ángulo 7. Hola, ¿qué tal, gobernador? Buenos días. Preguntarle sobre este acuerdo, bueno, esta reunión que tuvo el viernes el secretario de Gobernación y el de Transporte con transportistas de la zona de Zacatlán, saber cómo se va a estar trabajando. Bueno, mencionaron apoyo de 350 mil pesos para la renovación de unidades, pero saber si ya tiene el monto de cuánto se estaría por parte del gobierno destinando para esta renovación, por parte, bueno, no solamente en la zona de Zacatlán, sino también aquí en la zona conurbada, que es una de las principales demandas que se tienen de los ciudadanos. Gracias. Mira, estamos analizando bien este tema. Hay un tema firmado de un convenio internacional financiera, habrá que ver la vigencia y habrá que ver exactamente qué es lo que se puede hacer, pero esperemos pronto ya poderte dar resultados. Voy a pedir al secretario de Movilidad que se comunique contigo y que pueda informar exactamente qué es lo que sucedió con ello. Siguiente pregunta, Abel Cuapa, de Los Titulares. Gracias, buenos días, gobernador. Sobre abundar en este tema de lo que ya usted comentaba, que lo que ayer se acordó en el Consejo Nacional se vería aplicado en los estados y aquí en Puebla también, saber si en este caso, por ejemplo, el secretario de Gobernación, a lo mejor si bien en los reglamentos, en los estatutos del Consejo no se determina tal cual, pero tendría si bien que renunciar o pedir licencia al cargo, sobre todo por la cercanía que tiene con Claudia Sheinbaum, saber esa es su opinión. Y nada más, saber también, el fin de semana se difundió en redes sociales que algunos ciudadanos ya están repintando el mobiliario urbano o bardas
de los políticos que han pintado su nombre. ¿Cómo ve este tipo de acción y cuál sería el llamado que le haría incluso a los propios partidos o institutos políticos y ciudadanos también sobre este tipo de acciones que están realizando? Gracias. Gracias, Abel. Bueno, primero que nada yo quiero comentarte que mientras todo funcionario esté trabajando en el gobierno del Estado tendrá que seguir las reglas que marca la ley y lo que se aprobó ayer en el Consejo por parte del partido. Lo demás ya será decisión de cada quien, de acuerdo a los tiempos y a los momentos que tengan que estarse generando. Y en el tema del mobiliario, estamos ya trabajando un decreto para poder generar las mejores condiciones y poder proteger el tema del Estado de Puebla, todo lo que tenga que ver con el patrimonio del Estado de Puebla, y por supuesto que cada quien vaya asumiendo su propia responsabilidad. Última pregunta, Daniel Cortés del Sol de Puebla. Okay. Hola, buenos días. Gobernador, preguntarle, justamente salió el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las condiciones que están en los penales y por segundo año consecutivo, pues los penales en Puebla fueron reprobados, tuvieron una calificación de apenas 5. Sabemos que esto fue de 2022, pero me gustaría saber, gobernador, qué acciones están haciendo en ese sentido, sobre todo porque las principales deficiencias encontradas pues, son autogobierno, falta de sanciones internos, extorsiones, sobornos, inadecuada integración de expedientes. Todo esto está pasando en penales de jurisdicción estatal. Los peor evaluados pues, fueron los de Huejotzingo, Zacatlán y San Miguel. Es cuanto y buen día. Gracias. Su permiso. Con relación a estos estudios, a este estudio que realizan de manera puntual a los diversos centros penitenciarios, estos tienen un corte muy en específico que se culminó en el mes de mayo del año 2022, después de que concentran la información, motivo del levantamiento que hacen, hacen ya el análisis correspondiente en lo que resta del año para emitir lo propio. ¿Eso qué quiere decir? Que la información comprende a lo acontecido hasta antes de mayo del año 2022. He de mencionar que efectivamente tomamos conocimiento de todas estas particularidades que se mencionan en este estudio y nos hemos percatado que muchas de estas ya han sido atendidas en el transcurso del año 2022, en el segundo semestre. Seguro estoy que en esta próxima evaluación que será dada a conocer el próximo año, habremos superado este análisis. ¿Por qué? Porque se hicieron acciones muy contundentes el año pasado, relacionados con el tema que denominan algunos como autogobierno, que no podemos compartir esa definición, por lo que implica, pero sí algunos cotos de poder que fuimos relacionando, identificando a estas personas, haciendo, utilizando el convenio que se tiene con la Federación para trasladarlos a un ceferezo. Se logró la demolición del mal llamado pueblito, en el cual había 104 espacios destinados a otro tipo de actividades. Se están generando las condiciones en la rehabilitación de los centros penitenciarios para abatir el hacinamiento. Se están haciendo mejores actividades por cuanto hace a la atención médica de las personas privadas de su libertad. Bajo esta estructura, lo que sí les puedo comentar que este informe lo tenemos muy en cuenta y lo que nosotros estamos valorando es que muchas de estas observaciones han sido atendidas en el segundo semestre y con muchísimo mayor fuerza en lo que va de este primer semestre del año 2023. Bueno, yo estoy seguro de que el tema de los penales siempre será una tarea en la que tenemos que seguir avanzando. Sin duda, no podemos dejar de reconocer y tener que atender todo tipo de recomendación por parte de derechos humanos y observaciones, y buscaremos generar las mejores condiciones. Estoy seguro que la próxima calificación tendrá otras condiciones por la inversión que se ha hecho, por los ajustes que se han hecho y por estar buscando mejores condiciones para todas las personas que estén en estas situaciones. Señores, señoras, muchas gracias. Que tengan un bello día. Gran semana. Muchas gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación. Excelente semana para todos.